¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y acá estamos para enfocarnos en una noticia en particular. Que, a ver, en sí es un tema en particular con varias noticias que se fueron dando en estas últimas 24 horas. Y sí, son cuatro cosas que se dieron en las últimas 24 horas. Y como ya verán en el título de este video, la miniatura y todo, vamos a volver a hablar de Ezra Miller y todo lo relacionado a problemas judiciales. Y ahora sí, centrándonos también en The Flash. Como todos saben, la película Velocista Escarlata tiene fecha de estreno pautada para el 23 de junio del año que viene, del 2023. Y que a pesar de todo el quilombo que ha habido en estos últimos meses, este último año relacionado al actor, con denuncias por acá, con denuncias por allá, con cosas legales, con cosas simplemente mediáticas, y digo simplemente por el lado de que son mediáticas, no se han probado en la justicia ni nada por el estilo, dichos de supuestos actores extras de alguna que otra serie y demás, en el medio de todo ello, desde el estudio, desde Warner Bros. Discovery, siguen con la idea de estrenar la película. Tanto es así que de ahí es que vienen dos partes de, o mejor dicho, dos noticias de todo este video. En total han sido cuatro las noticias que se dieron en estas últimas 24 horas, como les decía, relacionadas tanto a Ezra Miller en lo personal, judicial y demás cosas, como a The Flash en sí. Y por eso creo que lo mejor es ir ordenándolo por cómo fueron surgiendo y no mezclarlas si no se hace todo un quilombo. Por esa razón, bueno, vamos a arrancar de una porque hay unos temas que son bastante extensos y voy a tener que leérselos como para recordarlo un poquito. Y también hay algunas cosas que son bastante empalagosas o bastante como que, uy, otra vez, pero bueno, más o menos va por ese lado. El primer tema que se dio a conocer en estos últimos días, en estas últimas 24, 72 horas, fue de que la película de Flash se sigue proyectando en pases de prueba por parte de Warner Bros. Discovery. Esto es algo que yo les había comentado hace ya un par de meses atrás, tomando en cuenta que, y quizás muchos por ahí dicen, pero ¿hace cuánto se terminó de grabar? Se terminó de grabar hace poco y demás cosas. La película oficialmente, y nos guiamos por el Instagram de Andy Muschietti, por el director de la película, se terminó de grabar aproximadamente en octubre del año pasado, es decir, ya hace casi un año entero. Entonces, como es normal en este tipo de películas, y siendo tan grandes y con muchas cosas que hay que hacerle en postproducción y posibles reshoots y demás cosas, es obvio que un año antes ya la estén proyectando en pases de prueba para que la gente diga, me gusta esto, no me gusta esto, me gustaría que esto fuera por este lado, esto estaría bueno cambiarlo, esto me agrada, no lo toquen y demás cosas. Y es así como, les decía, The Flash está actualmente proyectándose en diferentes pases de prueba muy específicos. Y donde, así como hace un par de semanas viene sonando el tema, en todos estos pases de prueba la película marcha más que bien y hasta dicen que es una muy buena película. Y entonces ahí viene toda la contradicción respecto a, bueno, todo el mundo que ha visto la película como está ahora, que todavía seguramente le faltan varias cosas de postproducción, dicen que está perfecta, que está excelente, que está muy bien. Y en el medio de todo eso pasa todo lo de Ezra Miller. Entonces es una cosa de, ¿qué hacemos? Entonces es por parte del estudio diciendo, bueno, si fuese de última, como, a ver, como ocurrió con la película de Batgirl, que sí, metieron la excusa de, bueno, no estaba dentro de nuestro plan y demás cosas. El tema es que también la película de Batgirl había tenido reacciones mixtas. Desde algunos lados decían que no, había tenido reacciones positivas, ni siquiera habían dicho muy buenas, sino que eran positivas, es decir, un 6. Y otros que decían que era desastrosa. Pero la verdad es que en sí eran reacciones mixtas, es como que está bien o más o menos y demás. Entonces también va por ese lado. Y ahora el estudio es como que, bueno, si fuese por todo lo de Ezra Miller, adiós la película, pero las reacciones de la gente están siendo todas positivas. De ahí es que vamos a saltar al ámbito judicial, porque hace un tiempo atrás, en un par de videos, hace ya un par de meses, les comentaba sobre el caso de una mujer que estaba siendo hospedada en una de las granjas que tiene Ezra Miller junto a sus tres hijos menores de edad. Y esto era porque la mujer se había escapado de su casa
denunciando por maltrato a su esposo. Y esto luego sería corroborado por la justicia diciendo de que sí, es cierto esa denuncia, así como también es cierto que en sí ese matrimonio es conflictivo, donde se lanzan una denuncia por acá, otra denuncia por allá y demás cosas. Y el tema es que hacen todo eso, pero luego cuando son citados para declarar no van. Y ese era uno de los casos que yo en su momento les comentaba respecto a... Bueno, en esto Ezra no tiene nada que ver en sí porque queda pegado en algo que es externo a él. En algo de que es una lucha familiar y donde él de última quiere tratar de proteger a esa mujer. Que vaya uno a saber si tiene razón, si no tiene razón, qué sé yo. Pero bueno, en este caso él quiere proteger a esa mujer y el boludo queda metido en el medio de este quilombo. Bueno, aparentemente, como les decía, el tema se ha reflotado porque según comentan desde The Rolling Stone, el actor estaría haciendo una especie de evasión de la justicia por parte de la mujer. Es decir, la está ocultando de la mujer ya que habría recibido un par de citaciones para quitarle a los hijos. Y esto va en un tema, bueno, bastante complicado que ahora les voy a leer. Como les decía, que según documentos judiciales obtenidos por Rolling Stone, las autoridades intentaron dos veces entregar una orden de atención de emergencia a la madre en la propiedad de Miller en Stamford durante el fin de semana, exigiendo que entregara la custodia de sus tres hijos al estado en medio de preocupaciones por su seguridad. Y esto también iba relacionado a temas de cuando surgió esta primera noticia un tiempo atrás, en cuanto a que en esa propiedad que tiene Miller habían armas y también balas que estaban sueltas por en sí todo el lugar, y con alguno de los menores habiendo agarrado alguna que otra bala y demás cosas. Pero aparentemente había ido una persona de las que se encargan de todo lo que es el cuidado de los menores y había chequeado toda la zona, toda la casa, toda la propiedad. Habían dicho, no, está todo perfecto. Los niños están bien, la mujer está bien, está todo perfecto. Pero bueno, ahora vuelve a surgir esto. Aparentemente, varios coches de la policía fueron vistos en el lugar este martes por la noche. Hace nada, aunque no estaba claro si era justamente relacionado a este tema o a otra cosa legal. Asimismo, los funcionarios del Departamento de Menores y Familias de Vermont se negaron a confirmar si alguien había sido detenido del lugar, citando que había una especie de confidencialidad. Mientras que el actor insistió de que la familia, esa mujer y sus tres hijos, no habían vivido allí desde hacía ya varios meses, aunque en una declaración oficial de la Fiscalía del Estado de Vermont, se especula que esto es aparentemente un intento de evadir el servicio de la orden de emergencia. Y se cree que la familia se ha estado quedando con Miller desde mediados de abril, más o menos cuando surgió esta noticia, para después irse a su estado natal en Hawái. Es decir, que aparentemente sí, la mujer ya no está ahí, pero estuvo durante un tiempo, como se había reportado, y ahora ya está en Hawái. Luego, tras esto, viene el tercer punto, el cual es rarísimo, y viene por parte de The Hollywood Reporter, donde en sí lo titulan como Ezra Miller está evadiendo la justicia. Y cuando después te pones a analizar todo, es como, ¿de verdad? Aparentemente desde el medio dicen de que justamente el actor ha estado evadiendo la justicia durante todos estos últimos meses, pero al mismo tiempo dicen de que actualmente se estarían llevando a cabo reshoots, regrabaciones de The Flash, donde el actor ha estado presente y donde no había problema alguno, no se ha reportado nada que fuera algo fuera de lo común y nada por el estilo. Y entonces dice, bueno, en el medio de esas grabaciones se está como esquivando la justicia, y es como que no tiene sentido, porque si está actualmente grabando cosas para The Flash, y esto requiere de un par de semanas, hasta si querés un mes, poco más de eso, el actor teóricamente tiene un lugar fijo, una dirección fija donde se lo puede ir a buscar, porque justamente tiene un laburo fijo, tiene un trabajo fijo al cual asiste todos los días en el mismo horario, y donde pueden agarrar y decir, che, ¿dónde está Ezra? No, está grabando acá en el estudio, acá a la vuelta, está hasta fin de mes, o sea, tienen un mes entero para venir a buscarlo. Ya si la justicia no lo va a buscar, entonces como medio raro el tema de no, está grabando cosas pero se está esquivando la justicia. No, se estaría esquivando si justamente no tiene una dirección fija y no tienen dónde encontrarlo. Pero acá, si está teniendo las regrabaciones y demás cosas, tiene un lugar fijo en donde ir a ubicarlo y donde ir a notificarlo alguna citación o cosas por el estilo.
Pero bueno, ese sería el tercer punto, súper confuso, súper raro y que para mí es más un tema de que surgió el tema de que hay reshoots e intentaron dibujarlo con que se estaba esquivando la justicia y cosas por el estilo. Para mí va por ese lado. Pero bueno, ahora sí vamos con el cuarto tema y que ahora sí es referido casi 100% a la película de Flash. Porque aparentemente desde Warner Bros. Discovery estarían pensando en tres estrategias para, o mejor dicho, tres opciones, tres decisiones a tomar respecto a todo lo que está ocurriendo con Ezra Miller y la película y cómo lo afecta esto al film de Andy Muschietti. La primera opción iría por el lado de que el actor decida aceptar tener una ayuda respecto a todos sus problemas que ha estado pasando y asimismo, al aceptarlos, luego con el tiempo dar una entrevista con algún medio en particular donde justamente pida disculpas por todo lo que ha hecho, que explique por qué lo ha hecho y mientras la película se estrenaría sin un problema alguno, pero con una prensa limitada, es decir, con unas ruedas de prensa, conferencias y demás, con medios seleccionados, no los habituales, no sé, 500.000, sino que se elijan a 100 nada más. De los cuales esos saben de que más o menos le pueden decir, bueno, vaya, hagan estas preguntas, no pregunten esto, no vayan por este lado y demás cosas. Entonces va por ese lado. La segunda opción iría por el lado de que si el actor no acepta la ayuda que le propone el estudio para que justamente se haga tratar y cosas por el estilo, directamente dirían, bueno, ¿sabes qué? Vamos a estrenar The Flash de igual manera el 23 de junio del 2023. Pero vos no vas a estar en ninguna rueda de prensa, así como también quedas en sí medio despedido del estudio y no vas a participar nunca más en alguna película como The Flash y probablemente tampoco de Warner, Warner Bros. Discovery. Entonces esa sería la segunda opción, estrenar la película de Flash, pero ya directamente no usando a Ezra Miller para las ruedas de prensa y eliminándolo de toda la ecuación para el futuro del DCU. Y la tercera opción, que es la más, a ver, abrupta, sería por el lado de directamente eliminar la película, matar a la película, porque está el tema de que en sí regrabarla es medio imposible. La película tiene un costo de producción de unos 200 millones de dólares, es muchísimo. Y está el tema de que, supongamos que dicen, bueno, lo sacamos de Ezra y ponemos a otro actor. Bueno, hay que hacer la película literalmente desde cero, entonces serían gastar otros 200 millones de dólares más para esta película, que terminaría costando 400 millones de dólares. Y está el tema de que todas las películas necesitan ganar como mínimo el doble para empezar a generar buenas ganancias. Es decir, si una película como esta va a terminar costando 400 millones de dólares, tiene que generar como mínimo 800 y de ahí en adelante va a empezar a generar ganancias que sean algo bueno para el estudio. Entonces, directamente dirían, ¿sabes qué? Como no nos conviene porque vos apareces en el 95% de la película, directamente se cancela toda la película, nos comemos el garrón de los 200 millones de dólares, ya nos comimos el garrón de los 70 o 90 millones de Badger, así que ya fue, y luego ya pensaremos en otra cosa. Pero entonces, ¿cómo serían las tres opciones para de manera resumida decirlo? La primera sería que Ezra Miller acepte una ayuda por parte de Warner Bros. Para tratar todos sus problemas, que este dé una conferencia de prensa hablando de este tema, pidiendo disculpas y explicando por qué pasó, y estrenándose la película sin problema alguno. La segunda opción es que Ezra no acepte justamente la ayuda, lo eliminan directamente de la rueda de prensa y del futuro del DCU, pero la película de Flash se estrena. Y la tercera opción es que directamente la película no se estrene y que ya fue, el estudio se cargue todo lo que son esos 200 millones de dólares de pérdida, que es toda la inversión que hay puesta en el film. Así que bueno, gente, otro videito cargadito de un solo tema en particular, pero que tiene otros subtemas que están todos relacionados entre sí, y nuevamente hablando de Ezra Miller. Espero más o menos haberles ordenado todo el tema, que estén al tanto de cómo han sido las cosas, de que
traten de no comerse tanto clickbait, tanta fake news y demás, y no tanto título de wow, mira que, sino que hay que leer todo y espero poder habérselos explicado de la mejor manera posible. Así que bueno, gente, vamos a dejarlo hasta acá. Si te gustó el video, like, comentario, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós.